Es que la recesión es técnica. O sea, como te suben la tasa de interés 6 veces, la recesión se califica automática. Pero es una burla, o sea, porque inclusive las tasas de interés en Estados Unidos ya no están aceptando las subidas nuevas. La tasa de largo plazo se queda donde está o mejora. Entonces, quiere decir que esto está pronto a acabarse. Tal vez las van a mantener altas, pero luego viene la bajada. Y la bajada le va a dar a México un impulso gigantesco. ¿En este año? ¿Baja? Esperemos que sea a finales del año. Sí, yo conozco el plan de Estados Unidos y ellos quieren hacerlo a finales de año y a principios del otro. Yo creo que eso nos va a pegar fuertísimo a favor a nosotros.